Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Inversionista de Historias. Espero que estés bien y que actualmente estés disfrutando de algún buen libro. El día de hoy es un capítulo especial para mí porque voy a hablar de una película que estoy esperando todo el año. Bueno, como dice el título aquí abajo, vamos a hablar de la película Perdida. Pero antes vamos con algunos datos técnicos o básicos, como quieras decir. Esta película está dirigida por David Fincher. Dentro del equipo de producción está Reese Witherspoon. El personaje principal de Nick Dan está interpretado por Ben Affleck. Seguramente lo conoces, ¿no? Y el personaje principal de Amy, la esposa, está interpretado por Rosamund Pike. Lo novedoso es que dentro del equipo de producción y de guion está la misma autora, Gillian Flynn. Por lo tanto, es el libro que está basado en su novela homónima Perdida. Pero, ¿de qué trata la historia a grandes rasgos? Bueno, como es un libro basado en un libro, como es una película basada en un libro, requiere de que no te cuente tantas cosas para que puedas verlas con tranquilidad. Así que la trama general se trata de que un matrimonio que llega a Missouri y que tiene 5 años de casado y celebra su quinto matrimonio, o sea, su quinto aniversario, y resulta que ese mismo día desaparece la esposa, Amy. Qué triste, ¿no? Pero desaparece ella y absolutamente nadie sabe qué pasa, a dónde fue, por qué se fue, la secuestraron, la mataron. Absolutamente nadie sabe qué pasa. Entonces todas las pistas que se van generando, aquellos indicios de algún secuestro, dan directamente a su esposo, Nick Dan. ¿Pero por qué? Bueno, a lo largo de la película nos va mostrando de que realmente él no es como aparenta. Es un hombre que tiene unos cuantos secretos, que toma malas decisiones y que lentamente, con el paso de los años, ha perdido la magia de su matrimonio. Por lo tanto, es un hombre que de cierta forma ya no quiere a su esposa. Entonces, eso nos da el indicio perfecto de que Nick tiene algo que ocultar. La película a mí me gustó muchísimo, puesto que leí el libro. Seguramente habrás visto mi reseña, que hice más o menos hace un año atrás. Y si no, aquí abajo en la caja de la descripción te dejo el link para que la revises con más calma. En fin, yo estuve esperando todo este año esta película porque realmente el libro me cautivó. Por lo tanto, tenía hartas expectativas frente a lo que iba a ser el film. Y déjenme decirles que no me equivoqué. La película me dejó muy satisfecho. Esta película dura exactamente 2 horas y media. Todos los detalles, aquellas cosas que eran importantes para la narrativa, sin duda no quedaron al aire, sino que las plasmaron de la manera más espectacular posible. De esta manera, la película me atrajo bastante. Los personajes, los mismos actores que estuvieron ahí, me agradaron muchísimo. Ben Affleck con su actuación estaba bien. No es mi actor favorito, pero el hincapié y el interés que yo tenía no era él, sino, no era el personaje de Nick, sino que era de Amy. Ella, la actriz de Rosamund Pike, me fascinó. Sin duda su actuación es genial. La forma en los matices en las que ella se presenta, la manera en la que se fue construyendo a sí misma en el tiempo, es sin duda un excelente trabajo. No me cabe la duda de que la actriz tuvo un trabajo psicológico bastante especial. Y se ve muy reflejado en la pantalla en la manera en la que ella se mueve, respira, nos miran de cierta forma al espectador, es cautivante. Y te aseguro que sí. Vas a ver la película, te vas a sorprender con ella, con su capacidad actoral demasiado genial. Los otros personajes que también adornan este mundo de Perdida me agradaron muchísimo. No conocía a varios de ellos y sin duda son un excelente equipo. Están los detectives, los papás de Amy, los amigos de Amy, las personas que puedan encontrar en el bar, la hermana de Nick, interpretada por Ben Affleck. O sea, todo un mundo actoral tan bien elegido, que la historia es creíble, es compleja, es atractiva. Y si te gusta la novela policiaca, te aseguro de que esta película va a ser parte de tus favoritas, porque es un film que para mí se ha vuelto uno de mis favoritos, y no les miento, yo si pudiera ver esta película otra vez lo haría, porque sin duda es una película tan fiel al libro que uno como lector no queda con la sensación de que te están debiendo algo. Y el final, déjenme decirles que me sorprendió. Yo más o menos sabía cómo iba a terminar la historia, pero le hicieron algunos cambios que alargó de cierta forma el final y que me mantuvo activo, viendo acerca de qué iban a hacer, qué cambio radical,
pero afortunadamente el final, esa sensación que te deja cuando ves la última página, sigue siendo la misma. Ese vacío interior que uno siente está plasmado en la película. Y yo estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de ir a verla. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado esta recomendación mía y nos vemos en el próximo capítulo de Inversionistas de Historias. Espero que vean la película sin duda. Así que nos vemos y saludos por su casa. ¡Chao! Si alguien me preguntase quién es Inés, no dudaría en la respuesta. Ella es el arte. El arte en cada uno de sus...